se va a licitar el 24 del 10 a las 10 de la mañana en la sede central de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer tramo, que yo creo que lo han dividido en dos tramos, porque el segundo tramo, que para nosotros es el más importante, o es más importante que el primero, porque abarcaría Arroyo Dulce Salto, se abre o está programado el cruce de la ruta 191 hacia la ruta 32. Pero bueno, estamos con mucha expectativa y esperemos que este primer tramo se pueda hacer, se licite y a los 30 o 40 días pueda comenzar, para que este año se pueda terminar para comenzar después el otro tramo, que realmente es el que le interesa a la gente, al vecino de Arroyo Dulce y a los vecinos de Salto también. Así que bueno, yo creo que es una noticia que merece ser destacada. Era esperada. Y es una noticia esperada porque se luchó mucho para que esta ruta esté en buenas condiciones, a pesar de que ahora hubo un bacheo muy importante. Pero nosotros tenemos tuvimos una charla con el ingeniero Deza de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, con sede en el Recife, que dice que las van a seguir bacheando, la van a seguir mejorando para que la ruta esté en condiciones, para que la ruta esté transitable. Esperemos que sea así. Bueno, esperemos que sea pronto y que realmente comiencen las obras. Nosotros tenemos la misma expectativa, sí. Intendente, tiempo de paritarias, y sé que tuvo algunas reuniones, ¿no? Sí, tuvimos algunas reuniones, hicimos alguna oferta, la paritaria estaba abierta. Estamos con un monto fijo que lo vamos a dar a conocer con los distintos gremios, si es que nos podemos poner de acuerdo. Y es lo único que puede ofrecer la municipalidad para después del primero de enero abrir la paritaria con el nuevo presupuesto. La municipalidad ofrece lo que realmente tiene. Hemos hablado con los gremios que compone la Municipalidad de Salto y esperemos poder llegar a algún acuerdo. Aparte de eso, creemos que vamos a hacer una canasta paga con los supermercados, una canasta familiar que va a oscilar entre 396 y 470 o 450 pesos, la estamos cerrando también, para los empleados municipales, en dos supermercados de Salto. Estamos en ese tema y estamos con alguna empresa que va a ofrecer su colaboración para hacer una, si se puede llamar, una canasta navideña. Vamos a acompañar eso con una canasta navideña, que es así, va a ser totalmente gratuita para 500, 600 empleados municipales, sobre todo los que en este momento, que somos conscientes, que son los que están en malas condiciones.